Muy buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el avance del capítulo número 23, el penúltimo capítulo de Vinland Saga, que también es otro que va a acabar. ¡Qué sorpresa! Estoy grabando todo el viernes. Menos Fairy Gon, porque Fairy Gon no quiere salir, hijos de... ¿Qué pasa en el capítulo 22? El capítulo 22, pues, básicamente fue... Fue la batalla que tuvieron Ashclad con... Con Thorfinn. Lo que no me gustó fue que en el principio me volvieran a repetir la muerte de Bjorn. No me gustó que me la volvieran a repetir porque es que me volvió a sentir mal. Me volvió a sentir muy mal esa muerte, tío. Es que Bjorn, tío, es que Bjorn ha sido importantísimo desde... O sea, importantísimo desde el principio de capítulos de con Ashclad. O sea, ha sido fundamental. Pero en fin. Le cuenta, nos cuenta la historia Ashclad de lo de que él era hijo del de Odín. Bueno, Odín no, ¿cómo se llamaba su padre? No, ¿cómo se llamaba? En fin. Y su madre era una esclava, lo cual su padre de joven, supuestamente, él era un... que le gustaba darle y traca a todas las mujeres que veía cuando era más joven. Pero eso, que después con el tiempo la única mujer que aceptó fue la que con la que estaba casada. Y a sus hijos nada más. Los demás eran como... adelante, sobrevivir. Hasta que un día, pues nada, estar ahí, siempre iba a su... Casi siempre iba a su poblado, su patria. Bueno, que siempre no. Más bien iba ahí al poblado. Lo vio dos veces que recordar. Una en la que lo vio así y dijo... Y la segunda, pues... su madre había como enloquecido, básicamente. Bueno, lo que sí, estaba mal, porque su madre estaba enferma, todos lo sabemos, pero su madre estaba enferma. Y hasta que llegó al punto que se volvió loca y estaba diciendo que veía al rey Arturo. Que este era el rey Arturo, la reconoció a la esclava sexual. Es que no tiene nada más que decir. Y casi, casi la mata, pero porque llegó rápidamente... ¿cómo se llama? Ashclad, y cogió una espada y la defendió. Porque supuestamente él decía que él creía hasta ese momento, bueno, en comillas, creía que iba a venir el rey Arturo, que iba a salvarlo, y como ese héroe no viniese ahora, no volvería a confiar en nada. Dicho y hecho, no apareció y tuvo que aparecer Ashclad justo en el momento, si no, su madre moría. En fin, luego Ashclad que nos cuenta que nunca había cogido una espada, pero sabía cómo la usaba por la herencia de, bueno, por los genes de su padre. En fin, estuvo defendiendo y todo, y nada, que lo adoptó, fue a la madre, en fin, a los 2 años, de sorpresa, ¡pam!, coge una espada de uno de los hermanos y le mata al padre mientras duerme. A su mujer igual. Y después se va, desaparece, en fin. ¿Recordáis la escena en la que Thorfinn quería matar a Ashclad mientras dormía, pero al final no pudo? Pues pasó lo mismo con Ashclad de niños, lo que Ashclad sí que mató a su padre. Pero en fin, y todo eso. Nos dice que, como no, que si no ha podido matarle, eso es lo que he leído en los comentarios y también lo que he entendido sobre la marcha, que si no lo has matado ya en, yo que sé, 5 años o 10 años que ya con él, dudo que lo vaya a matar en un futuro ya. O sea, es muy difícil que ya lo mates ya en un futuro. Es como si ya fuese un leal, un sirviente de él ya. Por eso, él lo mismo lo dice. En fin. El capítulo 23 se llama Error de cálculo. A ver qué nos dicen. A ver. Los rumores de que el rey estaba tratando de matar a Canut se extendieron en York, eso es verdad, lo esparcieron esa noticia. Después de un intento anterior de asesinar a Canut, y el rey ya no podía ordenar que Canut estuviera en desventaja. Ashclad se rió de que todo salió como esperaba, pero una palabra del rey Seven revirtió el juego. Por otro lado, Thorfinn, que causó disturbios en la ciudad, fue encarcelado como un delito que perturbaba la seguridad. Joder, ¿de verdad? A ver, vamos a ver avance. Vale, vemos aquí un Thorfinn sangrando después del combate, eso sí, el que tuvo con Ashclad. Ya le reventó la boca de la mente. Aquí vemos aquí a una esclava. Y vemos que Thorfinn que la está mirando. Al rey le vemos ahí. No sé qué es esto. Salchicha, salchicha. Está comiendo comida aquí. Thorkell. Ashclad está aquí. Y el otro este, el hermano del gordito, que luego se llamaba.
Como que en plan, toma tu recompensa, hijo mío. ¿Sabes? ¿Para qué ha hecho para reunirse? Aquí estaba hablando el viejito este que estaba. Que cuidaba de pequeño a Thorfinn. También que no lo Thorfinn. Él quiere que vuelva a su ciudad. Él quiere que vuelva a su ciudad, que vea a su madre, que está mala. Quiere que él vuelva. En mi caso, un anuncio de Google Ads, porque sí. En principio que no tenemos serie aquí. Es que algo ha salido mal, pero ¿en qué? ¿En qué ha salido mal? Porque supuestamente no me leí la información y ponía que algo salió mal. Y aquí vemos aquí las miradas de Canute y de Esquilada en plan diciendo de qué acaba de pasar. Gozama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha dejado con dudas, te lo juro. Me ha dejado con intriga. A ver, ¿qué error ha pasado? ¿Qué ha planeado el rey para que no haya salido como Esquilada lo tenía pensado? En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.